Amigos, hoy es Día Mundial de la Belleza, según nosotros, ¿verdad? Nuestra producción. Por eso, no es internacional. Internacional de la Belleza. Por eso diseñamos esta dinámica que se llama Creación de Seres Híbridos, utilizando los atributos más bellos de cada uno de los conductores de la muerte. Sí. Olor, pero seguro que vas a usar nuestros atributos. Así es, ay, no. Les voy a explicar. Cada uno de ustedes tiene que escoger, como ahí consensuado, ajá, entre todos, okay, cuál atributo de nuestros compañeros les gusta para diseñar como un Frankenstein de la belleza, ¿ok? ¿Les parece si empezamos con las mujeres? Sí. Para elegir a un hombre, empezando por pelo. ¿De quién les gusta la cabellera? La mejor cabellera. Yo a los Karim lo pondría, claro, a pelear. ¿A los Karim? ¿A los Karim? Porque tiene mucho pelo. Sí, ah, es el que más pelo. A ver. Tiene mucho pelo bien. Y bien peinado. Sí. ¿Les gusta el pelo? Ahí está. ¿Pero de Karim? Como un Ken. Ahora vamos bajando. Los ojos. ¡Ah! ¡Pato! Sí, ¿para qué buscamos más? ¿No le gustan los ojos enfermos de Miss Earth? No. Claro. Sí, los ojos de Gris padecer. Ahora, las cejas, creo que ahí tampoco hay debate, ¿no? ¡Brandon! ¿Sí? El movimiento está ahí. Y el control que tiene sobre ella. Ahora, ¿de quién les gusta la nariz? Eso es muy importante. Serge tiene bonita nariz. Ahorita no le sirve, pero sí él. Serge. Ahorita no le sirve. Sin tanto mocasín está tapado. ¡Vámonos! Anda tirando aceite. ¡Ah, qué bonita nariz de mi Serge! Ahora, la boca, muchachos. Muchachas, perdón. La boquita, véanlo, véanlo. Al Capi. Sí, el Capi tiene los mejores labios. Ah, sí quedó perro. Sí quedó perro. ¿Son tus labios, Capi? ¿Sí son tus labios eso? Ahí está, ¿eh? Parece de mis labios, toda quita, ¿eh? Ahí está. Sí, es verdad. Ahora vayamos a la... grupo de K-pop, no te hagas. A la barbilla o papada, ¿no? Esta zona. Ay, pues después de que le hicieron el tratamiento... Tanto esfuerzo. Igual. ¿En serio? Van a ver el antes y el después, ya viene. ¿En serio les gusta esto? La papada. Ahí está la papadita. Pero ella antes, hay que decirlo, ¿eh? Muy bien. Si se fijan, nuestro mono, nuestro Frankenstein, no tiene orejas. ¿De quién le gustan sus orejas? Ay, sí, yo los tumbo a todos, ¿sí? Papá. ¿Sí? Ay, sí, yo los tumbo a todos, dispénsame. Están como alertas. Están las orejas de Richie. Ahí está la oreja. Ve nada más. Y creo que le falta testosterona, o sea, vello facial. ¿Quién será? Pues que es el único de Mariano, ¿no? La barba de Mariano. Ya tienen, pero ya tenemos tus orejas. Hay que buscar de alguien más. Ya tenemos los ojos de ¡Quedó! ¡Lindo! ¿Se parece a Adrián Cue? ¿Sí? ¡Somos Adrián Cue, familiar! Entre todos. Ahí está, el hombre perfecto de Venga la Alegría es Adrián Cue. Ahora, su turno, compañeros. Empecemos de las orejas. ¿De quién? ¿Se han fijado en las orejas de sus compañeras? Sí. A ver. ¿Quién las tiene bonitas? Olga Mariana tiene unas orejas muy bonitas. ¿En serio? Sí. ¿Quién se fija en las orejas de Olga? ¿Quién se fija en las? ¿Quién tiene ese fetiche de las orejas? Pato. Muy bien. Lo primero que me fijo. Ahí están las orejas de Olga. Muy bien. Sí están bonitas, la verdad es que sí están. Ahora, la cabellera. Yo. ¿De quién es? De Aneto. ¿Por qué? Rubias, despampanante. A mí me bañé hoy, fíjense. Despampanante. ¡Ay, Capi! Ya. Por Dios. Ahora, los ojitos, muchachos. Los de Flor Rubio. Flor Rubio es de ojo claro, dispénsenme. ¿Los ojitos de Flor te gustan? Sí. Nomás, qué chulada. Muy bien. Ahora, las cejas. Ah, ¿se han puesto a pensar en las cejas de sus compañeras? Él lo piensa en las mías, ¿eh? Estoy tratando. Cupido. Ay, sí, sí. Mira las cejas de Pélope. Están las de Chaca, ¿ves? Vámonos, ¿eh? ¿Te parece mi estilista? ¿Te parece a Jenny, la bailarina en este punto? ¡Saludos, Jenny! Ahora... Falta, la nariz. Jalil, mira. A ver. Gracias. Él es mi abuela. Mira, qué hermoso. Ay. Ay, bonita nariz. Gracias. Ay, gracias. Y ahora, la boca, muchachos. Piensen en la boca. Cristi, y lo que puede hacer mi Cristi. Sí, lo que puede hacer con la boca. Y cinco lajas a la Cristi. Bueno, dame ti todavía.
¿Es Ingrid la de Exatlón? Ahí está. ¿Es Ingrid la de Exatlón? Sí, sí. Ingrid, ya tenía maquillaje. Pelo facial, ¿no? Nos falta chapita. Es la Chiquis Rivera. La Chiquis Rivera, nuestra mujer perfecta, muchachos. Ahí está, hombre. Lo hicimos. Esta es la mujer perfecta según los atributos de cada uno de nosotros. Ándale. Tómale una foto y me etiquetan, por favor. Mañana haremos el cuerpo. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! ¡Solo píquenle aquí, abajo en el botón! ¿Eh? Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!